Ábalos nos recriminó y dijo que si estamos haciendo una oposición destructiva. No, únicamente estamos evidenciando una realidad. Pues bien, este año, como todos saben, esta calle tiene asignado un presupuesto de 175.000 euros para su asfaltado, para su construcción, esas nuevas obras, esos nuevos perjuicios que van a crear a los segovianos las obras. ¿Qué ocurre? En un inicio se había dicho que en el momento que se terminase el trazado de San Gabriel iban a iniciarse esas obras. ¿Y qué es lo que demandamos? ¿Y qué es lo que criticamos? ¿Y qué es lo que pensamos? Que estas obras van a empezar como siempre, cuando más perjuicio crean a los segovianos, cuando empiecen los colegios, cuando empiecen los trabajos, cuanto más afluencia de público y de tráfico necesite esta calle, porque ya vuelve la actividad, es cuando parece ser que quieren empezar esta obra de Padre Claret. Y esto me recuerda a las obras de la calle Taray, que la calle Taray, como bien recordarán, se iniciaron y empezaron a ejecutarse en el momento que empezó el curso escolar, el curso lectivo, generando con ello unos problemas adicionales muy fuertes en el tránsito y también para los padres, madres que llevaban a sus niños al colegio. Pues lo mismo va a pasar con esta calle. Esta calle se tendría que haber ejecutado en esta época de verano y ser rápidos en la ejecución en el momento que terminaba San Gabriel, haber empezado cuanto antes Padre Claret con esa intervención para generar las menores molestias al tráfico y a los segovianos, que son los que desde el año 2009 están sufriendo de forma permanente, obra tras obra, en esta calle. Y ya no solo eso, sino que también lo sufren los bolsillos de los segovianos, porque trabajar en parche sobre parche, que es lo que está haciendo constantemente este equipo de gobierno, y no tomar una decisión integral para la ejecución de las calles, lo que supone es derroche de dinero de todos los segovianos. Esto podríamos decir que es como un nuevo CAT para Segovia. Es otro foso sin fondo, otro pozo sin fondo del dinero de los segovianos, ya que año tras año están teniendo que haber intervenciones en las mismas. Por lo tanto, como decía al principio, vamos a ser muy diligentes, vamos a seguir paso a paso cada una de las obras, ya que si la apuesta del equipo de gobierno o el uso de los remanentes no ha sido ayudas, nos va a tocar fiscalizar las obras. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ya lo vieron la semana pasada, que por cierto ha tenido ya resultado, porque ayer estuvimos dando un paseo por las canchas deportivas de Tejerín y vemos que han vallado la zona que nosotros denunciábamos que se había roto, con lo cual no hay balonazos de los niños, esas verjas. Parece que la Avenida de la Constitución ya avanza más rápido y, bueno, esperemos que el poste de San Gabriel, que es lo que denunciamos la semana pasada, no genere nuevos problemas en la circulación de la ciudad. Esto es lo que queríamos denunciar de Padre Claret y que empiecen estas obras cuanto antes para generar cuantas menores molestias a los segovianos, mejor. Hablaba de los remanentes. El equipo de gobierno ya confía en que se flexibilice en octubre la posibilidad de que las obras no estén acabadas a final de año y no puedan seguir en 2022. A día de hoy no hay nada sobre la mesa, no conocemos que se vaya a flexibilizar esa norma. Desde luego sería muy perjudicial para la ciudad de Segovia que no se flexibilizase esta norma. Claro, el uso de los remanentes, si se había establecido un plazo de ejecución, era porque era para actuaciones rápidas. ¿Cuáles son las actuaciones rápidas que han tomado el resto de los ayuntamientos o gran parte de los ayuntamientos de España? Ayudas directas, que era para lo que se habían previsto. Por eso se había previsto un plazo tan breve, tan corto de tiempo en la ejecución de ese dinero, de esos remanentes. El equipo de gobierno lo ha destinado a obras y esperemos que por el bien de la ciudad de Segovia esa norma se flexibilice, desde luego, aunque ahora mismo sobre la mesa no hay nada, no hay nada legal, no hay el gobierno de España no ha dicho que se vaya a flexibilizar esa norma, que sería muy necesario para la ciudad de Segovia. Si no ocurriera, usted dijo hace meses que pediría admisiones y dijo que acababan los planes y el gasto de la gobierno. Así es. Ya que la apuesta del equipo de gobierno fue obras,
si hay una sola obra con el uso de los remanentes que no se ejecute, vamos a pedir la dimisión de la señora Luquero, porque ese dinero no habrá ido ni para obras ni para lo que estaba previsto, que eran ayudas, que era en el momento que más lo necesitaba la economía segoviana. Quiero recordar que prácticamente año y medio de pandemia, el Ayuntamiento de Segovia solo ha dedicado a ayudas unos 170.000, 180.000 euros de ayudas directas, bueno, no, directas no, de ayudas al comercio, algo que es escasísimo. Ya digo que es la capital de provincia de Castilla y León que menos recursos ha destinado para ayudar a sus autónomos, a sus vecinos y a sus comercios. ¿Sabe cuándo van a empezar estas obras? ¿Hay plazos? No está. Mal de claro. Claro, el plazo que dio el concejal, el señor Merino, fue o justamente antes de terminar San Gabriel, según sus declaraciones, o inmediatamente después de terminar San Gabriel. San Gabriel ha terminado hace prácticamente 2 semanas y esta obra a día de hoy ni siquiera está licitada. Por lo tanto, se van a prorrogar los plazos y generando, como decía antes, muchos mayores inconvenientes a los segovianos, porque se va a hacer a lo largo y en el transcurso del año lectivo, del año escolar, y en el transcurso de, a lo largo del tiempo, que más se necesita esta calle, sobre todo por los empleados. Lo que está claro es que este tipo de gobierno se está tratando de cargarse la movilidad del casco histórico. Y qué mejor forma de cargarse también la movilidad y generar incomodidades que levantar Padre Claret año tras año, que es lo que están haciendo desde el año 2009, a excepción del año 2015, como decía antes. Cada año se está levantando esta calle con esos inconvenientes que están generando para los vecinos y para aquellas personas que quieran ir al casco histórico. Esto es una muestra más de la falta de atención al recinto amurallado, a los vecinos del casco histórico, y de generar problemas a los segovianos, que es lo que está haciendo de forma permanente este equipo de gobierno. Muchas